Bueno, vamos a cambiar este pin de esta tablet HP 7 pulgadas. Y para cambiar el conector de carga que está dañado en este caso, vamos a usar el de un BlackBerry 9320. Aquí vemos el de un BlackBerry 9320 para podérselo atar y le vamos a dañar las paticas o los puntos donde va fijado en la parte de delante. Se las vamos a cortar. Le vamos a cortar estas paticas de acá, las de atrás, y las vamos a dejar curvas. Las vamos a dejar originales, las de atrás. Y al pin entonces vamos a darle calor por la parte de arriba con 450 grados de calor o 400 grados, ya que esto aquí es se eleva la temperatura alta por lo delgado que es el circuito. Y lo voy a poder desprender, ya aquí ya lo hemos desprendido. También se les puede desconectar el flex, porque como el flex es muy delgado se puede desconectar, pero no hay ningún problema porque después lo soldaremos nuevamente. Lo que quiero explicarles es cómo lo vamos a adaptar. Aquí entonces vemos que el pin de 9320 encaja en los dos orificios de los lados de atrás, y que por debajo lo vamos a poder fijar a tierra, y los de adelante ya los hemos recortados y levantados, los vamos a poder extrañar por la parte de afuera. Entonces vamos a iniciar y vamos a aplicar flux. Vamos a aplicar flux a los pines de adelante con el cautín. Entonces vamos a soldarlos. Recuerde, los desconectamos por la parte de arriba con la estación de calor, y para soldarlo entonces voy a necesitar solo el cautín. Primero fijo las paticas de adelante. Se le presiona hacia abajo. Y ahora la vamos a voltear y lo vamos a soldar por la parte de abajo. Ahí alcanzamos a ver los pines. Y le aplicamos flux entonces a los orificios de acá y a este. Y vamos a aplicarle buen estaño. Esto es para que agarre firmeza por este sector. Bueno, entonces lo hemos raspado un poco aquí para que se pueda adherir más a la parte del flex. Seguimos aplicando más flux para que lo tome más estaño. Y se puede adherir de la parte del pin. Y ya hemos logrado conseguir que esta parte de acá se adhiere. Esta de acá queda un poquito retirada, pero ya hemos fijado entonces en tres puntos, en estos dos
Este porque quedó un poquito más separado y es un poco complicado poderlo soldar. Lo que vamos a hacer ahora entonces sería soldar las pistas. Y aquí entonces ya vemos el trabajo finalizado, hemos visto cómo ha quedado bien soldado cada uno de los pines y ha quedado fijado en tres puntos de los contactos, ya uno no quiso por lo retirado que estaba de la base, pero hemos podido reemplazar ese pin que estaba ahí dañado y vamos a probarlo. Y para que deje entonces entrar el pin nuevo, el pin que estamos cambiando, entonces hay que dañar estos punticos que son unos chacitos que hay ahí, hay dos chazos, este y ese, y toca dañarlos para que pueda dejar bajar el pin. Aquí vemos entonces la tablet HP que le cambiamos el pin, que le colocamos el pin de 9320, ya cargando normalmente. Aquí vemos ya el rayo cargando de la batería. Y entonces ya hemos podido solucionar ese problema. Ahí vemos que está cargando y cuando lo desconecto, entonces muestra que ya no está, que está descargada. Y así solucionaríamos ese problema en esta tablet HP de 7 pulgadas.